Ya estamos, chicos de segundo grado, en el repaso para la realización de esta actividad. Por favor, poner mucha atención. Vamos a comenzar con el concepto básico de WordPad. Te recuerdo, WordPad es un procesador de texto básico que se incluye con casi todas las versiones de Windows desde 1995. Aunque es un poquito más avanzado del bloc de notas, pero más sencillo que el procesador Word. WordPad nos brinda muchas opciones en las que podemos trabajar nuestros documentos de texto. Podemos trabajar diferente tipo de letra, diferente tamaño, diferente color. Esa es la ventaja de WordPad. Vamos a repasar con la página número 26. Ahí nos indica que con WordPad podemos hacer diferentes documentos como cartas, dibujos, hacer leyendas. Podemos escribir cualquier texto y modificarlo. Recuerda, cada versión de WordPad es un poco diferente a la anterior. Vamos a ver un video sobre esta información. En el pasado, si queríamos escribir una carta de amor, por ejemplo, conseguíamos un lápiz, papel y eso era suficiente. Bueno, tener a alguien a quien mandarle la carta ayudaba mucho también. Por supuesto, se podían cometer errores. Una serie de errores podía llevarnos incluso a desechar completamente nuestra carta e iniciar de nuevo el proceso. El punto es que esos pequeños inconvenientes, repetidos una y otra vez, se convertían en severos problemas. En la actualidad, todo el proceso de escritura puede ser menos doloroso al realizarlo en una computadora con los programas adecuados. Hablemos de procesadores de palabras con peras y manzanas. Este es Edgar y está perdidamente enamorado. Si Edgar hubiera vivido hace 60 años, se habría dirigido a su amada utilizando la tecnología disponible en aquella época. Tinta sobre papel. Si colocáramos a Edgar en la misma situación, pero hace 40 años, tal vez habría usado una máquina de escribir para generar una misiva muy pulcra. El Edgar de hace 15 años utilizaría tecnología de punta. Una computadora. Edgar habría usado algún software para manipular sus textos. Y aún así, el resultado hubiera sido muy diferente al que podría conseguir en la actualidad. Dejemos que Edgar regrese a nuestro tiempo, para que use un moderno procesador de palabras. Este tipo de software nos permite la captura de bloques de texto de tamaño variable y nos brinda muchas posibilidades creativas para cambiar las características de estos textos. Edgar puede teclear su carta y cambiar el tipo de letra de pasajes selectos, o incluso el color y tamaño de algunos textos, de acuerdo a la importancia de las frases. También puede ampliar los márgenes, cambiar el espacio entre las líneas, utilizar negritas o itálicas, escribir el nombre de su amada en rebuscados caracteres y pedir al software que realice una rápida revisión ortográfica. Edgar no quiere parecer analfabeta, ¿saben? Los errores pueden corregirse aquí y no hay necesidad de desechar toda la carta. Un par de clics finales y está impresa. El uso de un procesador de palabras, además de darnos la libertad de ser creativos y la seguridad de que nuestra ortografía es correcta, nos ayuda a organizar documentos y optimizar esfuerzos. ¿Qué pasa si la dama en cuestión no responde a las atenciones de nuestro amigo? Él puede entonces abrir su archivo original, modificarlo ligeramente y crear un nuevo documento para un nuevo amor. Lo sabemos, las notas a mano tienen un innegable encanto. Pero en algún momento tendremos que dirigir un documento a una gran corporación o universidad. Tal vez escribir un ensayo, una tesis o nuestra gran saga contada en una larga serie de libros. Ante la necesidad de manejar grandes volúmenes de texto de forma confiable, ágil y con calidad, vemos que los procesadores de texto han dejado sin duda muy atrás al lápiz y al papel. Seguimos en este repaso para la actividad evaluada. En estos momentos vamos a recordar las partes del programa.
Algunas de las partes son barra de título, barra de menú, barra de herramientas. Vamos a repasar la barra de menú. Contiene opciones para modificar el texto y el documento del programa. Lo vas a reconocer porque tiene archivo, edición, ver, insertar, formato, ayuda. La barra de herramientas contiene opciones del menú, pero son pequeños atajos, o sea que nos ayuda a aplicar estas opciones un poco más rápido. Tenemos la barra de formato, la regla y el documento. Como te decía anteriormente, entre una versión de WordPad y la siguiente van a haber pequeños cambios. También vimos lo de la creación de archivos, que era guardar. Guardar es grabar o almacenar nuestros archivos para tenerlos disponibles posteriormente. Eso es guardar. Vimos la otra opción de abrir, que es la de recuperar la información que hemos guardado anteriormente. Estas dos opciones son muy útiles ya que podemos trabajar por partes alguna información e irla modificando. Recuperarla e irla modificando. Esa es la ventaja de abrir y guardar. Right here in the middle ground.